momento, los leones 4.900 y las cobras 5.100. Gracias al tremendo baile de Chavarri, pudimos nosotros. Ay, por favor. No, tremendo. No. Obviamente también al esfuerzo de Palomita Fiusa, que batió récord cruzando. Como diría Facundo González. Bueno, después de la pausa, les contamos absolutamente todo sobre este gran juego que tenemos aquí en el estudio. Todo esto y mucho más aquí en el ¿qué? El gran juego. Juego se inició. Ellos van a ir avanzando conforme el dado lo dictamine. Cada equipo comienza con 5.000 puntos. Nuevo formato. ¡Allí va Mario Ibarra! Nuevas competencias. Hoy, cobras y leones continuarán enfrentándose. Bueno, Rafael dice que no quiere jugar. Rafael, te lo pido. Olvídate de la molestia, olvídate del fastidio. Acá entregamos premios semanales para los guerreros. ¿Quién será el mejor equipo? ¡Cuidado! EEG, el gran juego. Efectivamente, EEG, el gran juego. Y aquí lo tenemos, Mati. ¿Qué te parece? Tremendo, tremendo. Es como un tablero de un juego de mesa para que la gente lo entienda en sus casas. Y así, escucha, tenemos 26 casilleros y conforme vayan pasando del 26 al 1 nuevamente, tenemos una tremenda estrella ahí. Cada vez que pases por esa estrella, el equipo recibe 1.000 puntos. Vamos a pasar por Google en el Monopoly igualito. Sí, igualito. Pero bueno, aquí, por ejemplo, vamos a explicar algunos de los casilleros. La carita feliz, ¿qué significa? La carita feliz significa que lanza nuevamente el dado y sigues avanzando. Así es. Pegadito a la carita feliz está Anonymous. Así es. Nadie quiere que salga Anonymous. Siempre es algo malo, obviamente, ¿no? No, no, no. Pierden un turno. Totalmente. Pierden un turno. Por allá, Matín. Del otro lado, llegamos a la doble flecha, que está en el casillero número 20. ¿Qué quiere decir la doble flecha? Que van a intercambiar posiciones los equipos. Efectivamente. La carita triste, lanzan el dado, pero van de reto. Y encima pierden el juego. Exactamente. O sea, le dan el turno al otro equipo. Muy bien, nuevamente vuelvo a contar. Cada vez que pasen por esa estrella, van a recibir 1.000 puntos. Como dijo Pía, una especie de go. Cada vez que pasen por esa estrella, 1.000 puntos y continúan dando vueltas al tablero. Continuamos con el circuito, efectivamente. Ahora sí, una regla fundamental y ojo con todos, porque Mr. G se va a encargar de decirnos si fue correcto o no el lanzamiento. Les voy a explicar cómo tienen que lanzar el dado. ¿Tú no vas a explicar? A ver. Y ya, eso es correcto. Hacia arriba, no queremos así. Si lanzan chiquito, hacia adelante, no va a valer. Y escuchan, si la producción indica que no vale, pierden el turno, ojo, no solamente que vuelven, no vuelven a tirar, pierden el turno y automáticamente el otro equipo lanza el dado. Bien, vamos a, entonces a pedir los puntajes, por favor, en pantalla. Y las cobras van 5.100 puntos y los leones 4.900. Aquí los chicos, cada vez que pasan por uno de los números, lo que tienen que hacer es arriesgar. Arriesgar sus puntos, así las fichas, la cobra y el león. Ahora sí, vamos a tirar la moneda para ver qué equipo empieza. Cuidado, pía. ¡Las cobras! Ayer también pasó lo mismo, ¿ah? Arriba, ya sabes, porque si no, producción puede determinar que pierdan el turno. Vamos. Eso, muy bien tirado ese dado. Y sale un 2. Vamos, cobrita, 1, 2. ¿Qué a juego, ver, por favor, Mati? El juego se llama Las Tumbas. Producción, ingresen. Las Tumbas. Nicola Porchela. La pregunta es, ¿cuántos puntos quieres arriesgar en Las Tumbas? 5.100 tenemos las cobras, 4.900 los leones. ¿Cuántos puntos quieres arriesgar? A ver. 200 puntos. ¡200 puntos! Muy bien, 200 puntos entonces. De perder entonces el juego de las cobras. Vamos, juntos. Serían equipos. Esos 200 puntos de los leones, ojo. Así es, y esos puntos además los pierden las cobras para pasárselos a los leones, como tú bien indicas, María Pía. Están ahorita los equipos reunidos.
Vemos que producción está armando el juego de las putas de las tumbas. Este es un programa en vivo. Así que ahí está. Terminando de armar estrategia a los equipos. Muy bien. Vamos a ir indicando de qué manera vamos a distribuir la competencia. Recordemos, están arriesgando 200 puntos las cobras. Por el momento, 5.100 puntos para las cobras, 4.900 para los leones. En realidad son solo 200 puntos de diferencia. Vemos, no a las cobras conversando, los leones igual. 200 puntos, esos dos han decidido arriesgar. Las cobras, ya les dije, que de perderlos pasan para los leones. Tal cual, María Pía. Muy bien. A ver. Tenemos 8 tumbas, por llamarlo de una manera. Juegan, ojo, atención, leones y cobras. 7 hombres, 1 mujer. Es desde el número 8 hacia el número 1 la distribución. 7 hombres, 1 mujer. 7 hombres, 1 mujer. En ese orden, es decir, primero los 7 hombres y cierra la mujer. 7 hombres, 1 mujer. ¿Todo en orden ahí, leones? Perfecto. ¿Y no? Listo, ya está terminando de colocar todo. Tienen que colocarse desde arriba hacia abajo. Hay que hacer esta aclaración. Listo, al punto bien, de partida, chicos, vamos. Posiciones. Perfecto, a sus posiciones para siete que mis hombres, una mujer. Tal cual, 7 hombres. 7 hombres, 1 mujer. 7 hombres, 1 mujer y ya tienen que estar en sus posiciones, chicos, vamos. Vamos. 7 hombres, 1 mujer. Cobras y leones, por favor. Vamos. Listo. Hugo, tú de este lado. Perfecto, ahora sí, Mr. G, vamos. Listo, vamos con la cuenta. 3, 2, 1, ¡vamos! La mujer es la última, ojo. Patricio y Hugo. Sube por el número 8. ¡Ya, pura! ¡A la campana sale! ¡Vamos, leones! ¡Juan Cardoso! ¡Sube el inmediato, Osti! ¡Vamos! 200 puntos en juego, ojo, ¿eh? Parejo, hasta el momento. Dale, Bel, dale. Ahí, ahí. Aquí van a la ¡apúrate! ¡Apura! ¡Bien, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Vamos, Nicola, vamos! ¡Dale, Marín Ibarre, dale, dale, dale! ¡Ya está! ¡Marín Ibarre! ¡Vamos, Nicola! ¡Juego! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis Alonso! ¡Juego nuevo en esta guerra, Luis Alonso, Bustíos! ¡Vamos! ¡Aquí vienen los leones con pequeña ventaja! ¡Eso es, vamos! ¡Ya, apúrate! Primera llanta, va a amarrar Melissa. Tiene que encajar bien. Karen Dejo. Abajo, hasta abajo, Melissa. Primera llanta para Karen Dejo. Primera llanta para Melissa Rosa. Aquí está con la segunda llanta, Karen Dejo. Vamos, Meli, ya. Melissa, segunda llanta, la tercera para Karen Dejo. Melissa, intentando igualar. Atención, Karen Dejo adelante. Vamos, Meli. Para las cobras. Vamos con el segundo round. Tres hombres. Comienza de tres, obvio. Exacto. Al ser tres hombres, solamente usan los tres últimos números. Es decir, el 3-2-1. 3-2-1. ¿Eh? A ver. Nicola y Leones. Son tres hombres. Es decir, 3-2-1. Son los únicos números que van a usar. 3-2-1. Ok, tres hombres, dos, entonces. 3-2-1. Son los números que usan. 3-2-1. 3-2-1. No, 3-2-1. 3-2-1. No. 3-2-1. Listo, las cobras tienen el primer round ganado.
Ronda masculina. 200 puntos y ronda masculina. ¡Listo, mister! Segundo round, me encanta este juego. Sí, también. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Dale, Luis Alonso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Se fue. Se fueron los dos. Se fueron los dos. Y aquí está Austin y Luis Alonso hemos tenido. ¡Sí! Igualito, ¿cómo se definen las llantas? ¿Ah? Ronda masculina, sí señor, así será. Amarra, 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 amarra. Amarrar Hugo García, vayan a Rafael. Y aquí viene con las llantas Hugo García para colocar la primera. Rafael, ya, Hugo, vamos. Hugo García, tu segunda llanta. Rafael intentando con la primera, lo consiguió. Hugo García está adelante, pero Rafa quiere igualar. Ahí está Rafael, igualó. Ya. Hugo García y Rafael Cardoso. Hugo García. Sí. Una pequeña ventaja. Ay, apúrate, Hugo García adelante. Le falta una llanta. Hugo García listo. Hugo García quiere. Hugo García y la última llanta. ¡Sí! ¡García! ¡Sí! Ronda femenina. ¿Cuántas chicas son para indicarles el número? Ronda femenina. ¿Cuántas chicas son para indicarles el Vamos, número? Vamos, leones. Tenemos que... ¿Son seis? Ok, chicas, del 6 para abajo. Del 6 para abajo. Ok, del 6 para abajo. Vamos, chicas, vamos con todo. Vamos, leones. Vamos, no podemos vamos. Perder puntos, vamos. Vamos, cobras. Con todo, del número 6 para abajo, entonces. 200 puntos en juego. Listo. Todo listo, Mr. G. 3, 2, 1, este juego, me encanta. Tiene que subir hasta el número. Ay, no, Paloma, Paloma. Paloma se fue de largo. Vamos, Paloma. Con la campana. Ahora sale Alejandra Baigorri. Ahí, Ale, ahí. Alejandra Baigorri. Alejandra. No, ahí. Vamos, chicos, de las cobras, chicas. Adelante. El equipo de los leones. Vamos, Luciana. Ahí está Luciana, campana. Muy bien, Rosángela. Espectacular la recuperación de Rose. Dale. Vamos, dale, vamos. Y aquí viene cantado. Vamos, el equipo de los leones con ventaja. ¡Viene Maca! Ahora está Macarena Vélez. ¡Vamos! ¡Macarena Vélez adelante! ¡Ya, corre! Y aquí va Macarena con ventaja para el equipo de los leones. ¡Negra, pura! ¡Va Macarena y Arizaga va a llegar! ¡Corre, negra! ¡Macarena Vélez adelante para el equipo de los leones! ¡Y va a llegar a Yarizaga! ¡Ya, negra, ya! ¡Aquí llegó! Segunda para Arizaga. Ahora Macarena colocó su segunda. Angie también están igualitas. Están iguales. Macarena y Arizaga. Macarena. Eso, adelante. Negra, vamos. Angie lo más pegadita. Está Arizaga. Macarena. Eso es. Y Angie. Ahora atenciona. Macarena, atención. Macarena. Pasó adelante. Macarena. Macarena Vélez. Macarena para los leones. Y aquí está. Fotografía, de fotografía. Punto para las cobras que vamos ganando 3 a 0. Tranquila, Maca. Tranquila. Vas a ganar experiencia. Vas a ver. Sí, chicos. Ese es cierto. ¿Eh? Esta vez porque el punto ha sido de las cobras. Atención, tienen que bajar la llanta. Es la regla principal. A todos, hasta desde el arriba piso. Hasta abajo, entonces. Y Macarena como dos veces se le quedó a la mitad. Es hasta abajo para que puedan poner la otra llanta. Ya. ¡Cinco hombres! Es decir, del puesto número 5 para abajo. ¡Cinco hombres del número 5 para abajo! ¡Vamos, mister! ¡Cinco hombres! ¡Tres, dos, uno, más! Este es el gran juego a través de eso. ¡Primera comparación! Vamos, aquí salen rápidamente los guerreros. ¡Ya! Corre Luis Alonso Bustillo. Bien. Vamos. Campana igualito. Nicola Porchela salió para el equipo de las cobras. ¡Vamos! Nicola y Joel tocaron y aquí vienen para la definición. Patricio y Hugo. Patricio Parodi y Hugo García. Va con la primera llanta, Hugo. Hasta abajo. Hugo, hasta abajo, primera llanta Patricio, tercera llanta para Hugo, vamos. Segunda para Patricio, cuarta llanta para Hugo, Patricio, vamos. La tercera,
Diego para las cobras. Y aquí va. Hugo García Silva. Matías, ¿todo bien? Todo muy bien. Recién estamos comenzando, ¿qué pasa? Ok, escuchen esto, ¿ah? Van a jugar dos, es decir, del número dos para abajo, y serán así. Empezará un hombre y terminará una mujer. Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. Escuchen, atención equipos. Y los dos participantes por equipo tienen que ser de los nuevos. ¿De los nuevos? De los nuevos. Un hombre y una mujer de los nuevos. Un hombre y una mujer. Perfecto. Ok, va Ale Bonelli con Cristian. Por parte de las cobras. Diego y Maca, ¿no? No, sí. No, y Luciana. Creo que es Luciana. Diego y Luciana. Diego y Luciana, perfecto. Vamos. ¿Listos? ¿Tres? ¡Dos! ¡Uno! Un momentito. Detrás de la línea, por Va favor. Va Macarena, ojo, ¿ah? Ahora sí. Vamos, Karen, vamos. Dos, uno, vamos.